Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Om Vishnu Pada Paramahanta Paribhajaka Charya Ashtotara Sata Shishimad Ase Bhakti Vedanta Swami Maharaj Jaya Prabhupada Ki Jaya Om Vishnu Pada Paramahanta Paribhajaka Charya Ashtotara Sata Shishimad Shira Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Bindiki Namacharya Silharidas Thakur Ki Prem Sikho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Radha, Shivashadi Gaur Bhakta Vindiki, Shri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Shamakunda, Radha Kundi, Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mayapuram Ki, Gangamai Ki, Yamunamai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Samapatta Bhakta Vindiki, Shri Yugadharma Harinam Sankirtan Ki, Brihat Midanga Ki, Nitai Gaura Premanandi, todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a los devotos unidos, toda gloria a los devotos unidos, todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga, Shri Prabhupada Ki Jai. Bueno, primero, ante de todo, un placer de poder dirigirme a ustedes. Ahora vamos a leer el verso de hoy. Un momento. Ahí está. Es el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita. 265. Para los que vamos a voy a dejar un espacio para los que quieren repetir el verso. Y después podemos también repetir la palabra por palabra, que es la tradición de Srila Prabhupada. Prasade sarva dukkhanam. Hanir asyo prajayate. Prasana chittaso yasyu. Buddhi parya vatishtate. Prasade sarva dukkhana. Hanir asyo prajayate. Prasanna chittaso yashu buddhi paryavatishtate. Ahora, si alguien más quiere repetir el verso, hay que quitar el micrófono, no sé, el silencio.
prasade sarva dukanam prasade sarva dukanam hanirasyo payayate hanirasyo payayate prasanna cetaso hyasu prasanna cetaso hyasu buddhi paripasistate buddhi paryavasistate. ¿Alguien más en algún lugar? ¿Alguien más? Prasade sarvadukanam. Prasade sarvadukanam. Haniratyo payayate. Payayate. Prasana cetasuhyasu. Prasana cetasuhyasu. Buddhi paryavatistate. Buddhi paryavatistate. Bueno, ya, ahora sí pueden poner en silencio de nuevo sus micrófonos. Vamos a hacer la palabra por palabra. Prasade. Al obtener la misericordia sin causa del Señor. Sarva. De todos. Dukanam. Sufrimientos materiales. Hani. Destrucción. Asya. Su. Upajayate. Ocurre. Prasana chetasa. De los de mente feliz. Y. Indudablemente. Ashu, muy pronto, Buri, inteligencia, Pari, suficientemente, Avatishtate, queda establecida. Y la traducción por Srila Prabhupada. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, en el estado de conciencia de Krishna, dejen de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Tadati Shva Patantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivashari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Drupyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, entonces, este verso, como podemos ver, no tiene significado. Uno puede preguntar, ¿no? ¿Por qué un verso tan importante que vamos a considerar? ¿Por qué no tiene significado? Entonces,
porque en el verso anterior y el verso siguiente hay significado que explica ese grupo de versos. Ahora, poniendo el ventilador, vamos a referirnos un poco al texto anterior, que es el primero en este agrupación de versos que son del 64 hasta inclusive el 71 del capítulo. Y para repasar, en el verso 55, ahí está, menciona, en la pregunta de Arjuna menciona cuatro, o tiene cuatro preguntas o cuatro aspectos de la pregunta. El primer aspecto, ¿cuáles son los síntomas? O en el lenguaje de Arjuna en ese momento, ¿cuáles son las características? O el lenguaje. El lenguaje quiere decir, ¿qué comunica uno con los demás? Con su presencia, con su persona, al observar su estado de estar libre de las interferencias que son generados de las modalidades de la naturaleza. ¿Cómo, a pesar de estar entre las modalidades, y al considerar un verso anterior, 56, hablamos de cómo las modalidades se comparan, hemos hecho la comparación, y una persona dentro de una nave en el mar. Entonces, uno está dentro de la nave y uno se siente el movimiento de las olas, ¿no? Porque las olas están moviendo, pero uno no se moja, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro de este cuerpo, cuando una persona es sumamente consciente de Krishna, se puede sentir el movimiento de las modalidades. Y ese es el tema del texto número 70, más adelante en este mismo capítulo. Pero a pesar de estos movimientos, de las modalidades, uno no se perturba. ¿Por qué? Porque tiene conciencia amplia. Con la conciencia mezquina, material, Atman Manyate Jagat, pensando que todo el mundo debe caber dentro de mi pequeña inteligencia. O sea, todo lo que es relevante, yo ya lo tengo bien definido con mi pequeña inteligencia. Tan claro que yo no pienso que es así, pero es así según Krishna. Según Brahma, por ejemplo, el señor Brahma, una vez quería consultar con el Señor Supremo. Entonces, él fue ante Vaikuntha y expresó su... Un momento. Se está cortando. Déjeme ver una cosa. A lo mejor, a veces mi computadora se cambió de modem. Si se corta, yo voy a entrar de nuevo. Tengo que cambiar de modem. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. Ya cambié de modem y este modem es más poderoso. Bueno, entonces, entonces estamos en este mundo, pero no debemos ser sujetos al movimiento de las modalidades. Eso es lo que está diciendo aquí en el verso. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? Krishna empieza a contestar con el verso 56 y luego 57, que el lenguaje del devoto es que no manifiesta especulación mental.
En otras palabras, el devoto está situado en bhakti. La diferencia en bhakti, hay dos cosas muy, muy parecidas, uno al lado del otro, es bhakti y niskama karma yoga. ¿Cuál es la diferencia? Porque en niskama karma yoga, uno ofrece todo a Krishna, y también en el bhakti, uno ofrece todo a Krishna. La diferencia es que en niskama karma yoga, yo estoy actuando según mi naturaleza y haciendo el servicio que más se acopla con mi naturaleza. Y ese es bueno. Mismo en el bhakti puro es mejor hacer algo, porque Krishna dice, hacer otra cosa puede ser peligroso. Pero bhakti tiene la característica adicional. Yo ofrezco todo a Krishna, pero según el deseo y criterio de Krishna. En niskama karma yoga, yo ofrezco todo a Krishna sin apego, pero según mi criterio y según mi gusto de qué quiero hacer para Krishna. Y en bhakti puro, que me gusta, que no me gusta. Como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu en su explicación de qué es la entrega, que uno debe, es el verso, no recuerdo el verso ahora, pero dice, todo lo que es favorable para Krishna lo hago, mismo que no me gusta. Y todo lo que es desfavorable para servir a Krishna, yo evito, mismo que me gusta. Esos son los dos principios preliminares del servicio devocional. Entonces, después, después Arjuna pregunta cuál es su lenguaje, o sea, cómo se presenta, y la respuesta es, estoy libre de vamos directo al verso, un segundo. Voy atrás un poco. Tengo que regresar un poco porque quiero hablar directamente de estos versos para que podamos entender bien el verso que estamos considerando. Estoy un poco lento porque estoy haciéndolo con el internet. Aquí estoy. Entonces, después de establecer que la mente, o sea, mi interior se refleja. ¿Por qué? Porque sarvapartam manugatam. Estoy libre de la influencia de las variedades de deseos de complacer los sentidos por no participar en invención mental. Esa es mi condición. Luego, ¿cómo un devoto habla? Y ese es el verso 56-57. ¿No? Cómo habla quiere decir cómo responda, aunque su mente no está traído a las cosas externas, porque evita la especulación mental, existen influencias. Entonces, cómo responde el devoto ante, o cómo habla, cómo responda, eso es lo que habíamos hablado en la clase anterior del Bhagavad Gita, que yo respondo, mi mente no se perturba por las cosas difíciles, por las miserias, y tampoco, esa es la parte fácil. La parte difícil es que tampoco responda a los placeres que se presenten en el ambiente material, mentales o intelectuales o sensoriales, ¿no? Entonces, Vita Raga Vaya Krodha, estoy ecuánime en ante los apegos, ante los temores y ante la ira. Entonces, esos representan tres cosas. Cuando las personas se enojan conmigo, krodha, yo no reciproco, ¿no?
cuando las personas demuestran apego a alguna persona o a algún objeto, yo no estoy atraído, y vaya temor. Yo tampoco soy como los impersonalistas. Cuando hay que me pongo en una posición neutral, o en otras palabras, exactamente como Shukadev Goswami, él tenía temor porque tenía conciencia impersonal por el arreglo de Krishna. Y él no pudo responder ante la situación del mundo material por temor, o se mantuvo en una posición neutral dentro del vientre de la madre. No respondía y tampoco se atraía ni respondía, ¿no? Entonces, esas son las tres condiciones. Y después Krishna dice la segunda parte de cómo, cómo habla, ¿no? En el mundo material, aquel que, a quien no lo afecta ningún bien o mal, ¿no? Primero, las cosas externas, y luego, bien o mal, los conceptos de qué es bueno o malo, o que alguien lo aprecia o no aprecia, ¿no? Se queda fijo. Entonces, así, ese es como la persona responda. Y luego, en textos 58 y 59, ¿cómo está sentado? En otras palabras, ¿cómo responde por cómo no responde, ¿no? Y después, como la tortuga, ¿no? Él capaz de retirar sus sentidos de tal forma que no tiene que responder a cosas que son innecesarias. Y el siguiente verso, que es un verso famoso, ¿no? Que Srila Prabhupada citaba mucho, ¿no? Vishaya vinivartante niraharastra dehinaha, que rasobarjam rasopyasya, ¿no? Que cómo evita las cosas, por esa es la parte positiva. La parte negativa se retira los sentidos, y la parte positiva adquiere un gusto superior, param drishva nivartate, para que los sentidos no están sujetos. O sea, no tiene que retirarlas porque están ocupadas, están retiradas de la manera positiva de estar ocupadas en el servicio de Krishna. Luego vienen cuatro versos que no son respuestas, sino son advertencias. El 60, 61, 62, ¿no? Por ejemplo, 60 se trata de el peligro. Esas son advertencias. El peligro de los sentidos, ¿no? Porque pueden confundir la mente de una persona autocontrolada. Y también, pero si uno las controla, ¿no? Esa es la advertencia. Entonces, por eso hay que controlarlas en el 61. Y 62 y 63, Jayato Vishayan Pum Sam, uno puede mantener el desapego de los sentidos, o la forma de responder tanto positivo como negativo, por no meditar en los objetos de los sentidos, que inicia una cadena de reacciones que termina con inteligencia perdida, ¿no? Pero cuando una persona, después de 64, empieza la respuesta de la última pregunta, ¿cómo camina? En otras palabras, ¿cómo ocupa los sentidos? Hemos hablado de cómo no ocupa los sentidos o cómo no ocupa la mente. Ahora, ¿cómo se debe ocuparlas? ¿No? Primero, antes de caminar, por ejemplo, si nosotros vamos a caminar en un día frío, claro que no hay tantos días fríos en Tenerife, pero en otras partes sí.
¿no? O cómo yo camino cuando está lloviendo, ¿no? Yo salgo con un paraguas, ¿no? O si hay frío, yo salgo con un abrigo. O si está haciendo calor, yo salgo con la ropa apropiada. O si voy a nadar, tengo todo necesario para poder ocuparme en la actividad de la conciencia de Krishna. Entonces, la preparación para poder hacerlo es Raga Dvesha Vimukta Istu, que uno tiene que estar libre de apego y aversión, ¿no? Y ¿a qué? A los objetos de los sentidos, ¿no? Y después, cuando uno lo hace así, tiene Vidyatma, tiene libertad. ¿La libertad qué? La libertad de ocuparme en la conciencia de Krishna. Y ahora, el verso que estamos considerando, que siga definiendo cómo el devoto ocupa sus sentidos, ¿no? Para que él se encuentre satisfecho de ese modo, en estado de conciencia de Krishna, o con mentalidad pura, deje de existir las tres clases de sufrimiento. En otras palabras, no existen, no existen, pero no existen dentro de mi conciencia. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Entonces, hay una serie de versos que Srila Prabhupada también, él habló de algunos de esos versos que son del Srimad Bhagavatam, primer canto, segundo capítulo. Ese segundo capítulo del Bhagavatam es uno de los capítulos más importantes para un sadhaka, ¿no? Porque empieza en el verso número 9. Todos esos versos son sumamente importantes porque son la respuesta a la primera pregunta de los sabios. ¿Cuál es verdadera religiosidad o espiritualidad? ¿No? Y después empieza con el famoso verso, primero glorificando el verso, ¿no? Cuando Suta Goswami dice, felicita a los sabios, diciendo que Tatvita Krishna Samprasno, que sus preguntas son muy relevantes porque se tratan de Krishna. Y después él dice, ¿cómo? Pero se tratan de Krishna, no cualquier cosa acerca de Krishna. Una vez yo estaba en un avión en la India con Bhakti Sundar Maharaj y nos sentamos al lado de una persona en un avión yendo de Mangalore a Bangalore, el sur de la India. Entonces, el hombre preguntó, ¿por qué ustedes están vestidos así? ¿No? Ustedes no son de aquí, ¿por qué se visten así? Decimos, somos devotos de Krishna. Y el hombre dijo, ¡ah, Krishna! Sí, yo sé todo de Krishna, ¿no? Entonces, Maharaj preguntó, ¿ah, usted entonces lee regularmente el Bhagavad Gita? No lo he leído, pero yo soy gran, yo sé todo de Krishna, ¿no? Aunque no ha leído el Bhagavad Gita. Entonces, así, para evitar que las personas tengan esa actitud acerca de Krishna, ¿cómo es acerca de Krishna? Sabaipum samparo damor yato bhaktir doksa jay. Tiene que ser servicio devocional. Y después, servicio devocional puro. Ahaitu kya pratyata. Sin motivo ninguno personal, sin ningún motivo personal, y también sin interrupción. Tiene que tener esas dos características. Yayatma supersidati. Vishwanath Chakravarti Thakur dice, Yayatma supersidati quiere decir, uno se queda con la mente y la inteligencia satisfechas,
Por lo tanto, el alma puede estar feliz, como Srila Prabhupada dice, que yayatma supersidati, que el alma está totalmente satisfecha. Pero Vishwanath va a establece la cadena. Un segundo, por favor. Que para que el alma puede estar satisfecha, ¿no? También la mente y la inteligencia. Entonces, después, en ese capítulo, muy sistemáticamente, Suta Goswami establece la cadena de aprendizaje o comprensión para que la inteligencia y la mente se queden satisfechas. Y empieza con el texto número 9, básicamente. Primero dice que cualquier cosa que no es servicio devocional, Shrama Eva y Kevalam, es una pérdida de tiempo. Y después él empieza por decir, Dharma Shah, Yapavargya Shah, Narto Ta Yupakalpate, Narto Shah, Dharma Kanta Shah, Kama Labhaya Hishmitaha. Él dice que los Dharma, la religiosidad, ahora él ha dicho lo que es, pero para una persona que no ha experimentado lo que es, dice lo que no es. Lo que no es, es el objetivo, no tiene como objetivo el Dharma la complacencia de los sentidos o el desarrollo material. Esas cosas están excluidas. Entonces alguien puede preguntar, bueno, yo tengo, pero ¿por qué hay placer? ¿Por qué hay resultados? ¿Qué hacemos con los resultados que son agradables o que estamos trabajando en este mundo para mantener mi familia y vienen placeres para los sentidos? Después Suta Goswami dice, está bien, pero hay que entender para qué son esos placeres. Kama sanendriya pritir. No son para disfrutar independientemente o del verdadero propósito, sino son labho jivata yavata. Son para mantener el cuerpo y el alma juntos. Ese es el propósito. O sea, la complacencia de los sentidos es para ayudar a uno a cuidar el cuerpo y para poder ocuparse en el deber de uno teniendo todavía condicionamiento dentro de este mundo. Porque los seis Goswamis estaban tan unidos con Krishna, tan unidos, que ellos ni siquiera experimentaba los placeres básicos de los sentidos. Casi no comían, casi no dormían, ¿no? O sea, no es que querían abusar su cuerpo, porque el no comer y no dormir para nosotros es un abuso al cuerpo. Pero ellos eran tan trascendentales que yo siempre cuento una cosa que Srila Prabhupada dijo una vez regresando de su caminata matutina. Llegó al templo de Los Ángeles y solían dar un dulce de Mangalarti a Srila Prabhupada llegando al templo. Y después también a los devotos que acompañaba él le daba un poco de Mahaprasadam. Entonces un devoto preguntó, Srila Prabhupada, usted nos dijo que siempre cuando hay Mahaprasadam hay que aceptar. Mismo Haridas Thakur, cuando Govinda trajo Prasadam del templo del señor Jagannath dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Él ofreció a Sri Haridas Thakur, y Haridas Thakur dijo, no, yo no puedo comer porque no he cantado mis rondas. Imagínense que tuviéramos esa mentalidad. Yo no puedo comer porque no he terminado mis rondas. Especialmente si yo cantaba 178, porque hay un mensaje aquí.
Ah, ok. Están haciendo una traducción ahí. Ya recibí el mensaje que tengo que hacer, ser más, hablar un poco más lento, porque hay devotos de otros idiomas aquí, perdóname, no sabía, voy a ir un poco más lento. Entonces, Haridas Thakur, él, ya perdí un poco cuando vi eso, ¿qué estaba hablando yo? De Haridas, alguien me recuerde lo que estaba hablando, porque esta pequeña interrupción. El número de rondas que cantaba y que no quería tomar prashadam. Sí, sí, Haridas. Entonces, pero Govinda dijo, cuando hay Mahaprasadam, hay que tomar, ¿no? Entonces Haridas tomó un pedacito. Después Mahaprabhu vino y todo un pase tiempo. Pero el punto es, entonces preguntaron a Srila Prabhupada, si los seis Goswamis estaban en el templo de Jagannath, seguramente que había Mahaprasadam. Entonces, ¿por qué no tomaban el Mahaprasadam si hay que tomarlo? ¿No? Y Srila Prabhupada dijo, es que ellos comían junto con Krishna, ¿no? Como Raghunath Das Goswami, que una vez se despertó de su gran sueño de una hora, ¿no? Entonces, él dijo, tengo un dolor del estómago. Su sirviente fue y trajo un médico ayurvédico. El médico tomó, ¿no?, su pulso y dijo, ah, es que tiene indigestión. Y el sirviente dijo, imposible. Él coma una palmada de comida muy simple diariamente. ¿Cómo puede? ¿No? El ayurvédico firmemente dijo, yo sé cuáles son los síntomas. Tiene indigestión. Y Raghunath Das Goswami dijo, bueno, es que ayer tuve un sueño y Krishna le dio todos sus remanentes a Srimati Radharani y ella distribuyó todos esos remanentes a mí. Entonces, ya comí todo. Entonces, ya comprobado que los seis Goswamis no disfrutaban los sentidos. Pero para aquellos que quieren disfrutar los sentidos, ¿no? Entonces, ellos solo deben hacerlo para que el cuerpo y el alma se mantienen juntos. Entonces, él dice, jivasya tatvajigyasya. El resto de nuestra energía debe ser únicamente para tatvajigyasa, ¿no?, para entender la verdad absoluta, ¿no? Narto yash cheha karma bi, no para responder a las reacciones de los sentidos y este mundo material. Y después, Suta Goswami explica un verso famoso que la verdad, ¿qué es la verdad? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdete. La verdad es Brahman, encima de Brahman, Paramatma, y encima de Paramatma, el servicio devocional. Y después, para resumir un poco más, llegando a los versos más importantes, después dice, el deber de cada persona en este mundo, irrespectivamente de lo que sea su ocupación, es samsirir haritoshanam, complacer a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, después, Suta Goswami dice, ¿cómo podemos complacerlo? Ekena manasa, tasmat ekena manasa, Bhagavan sapatampati. Que, ¿cómo ponemos? Con la mente enfocada exclusivamente en Krishna, con mi inteligencia exclusivamente enfocada en Krishna, ¿no? ¿Y por qué? Porque Krishna es Bhagavan sapatampati, es el amo y la persona que más complace
a sus devotos. Esa es la razón. Entonces, uno debe ocuparse únicamente en el servicio de Krishna. Y después, él dice, con esa mentalidad tan enfocada, tan concentrada, ¿no? Nosotros debemos, con la espada del recuerdo, tan anudya sina, anudya quiere decir el recuerdo, la espada del recuerdo a Krishna, debemos cortar el karma granta, el nudo de las actividades o la cadena reactiva karmática, y debemos simplemente ocuparnos en actividad positiva, que es la conciencia de Krishna. Y después, cómo uno puede tener la inteligencia purificada? Y es por escuchar. Entonces, una persona inteligente, Jnana Vairagya, Yuktaya, uno con todo el conocimiento y toda la disciplina que puede tener en su vida, se ocupa en el servicio devocional según la instrucción de los Vedas. Pero la instrucción más importante es Shushuro Shradhanasya. Con fe uno debe escuchar Vasudevakata. Conoce las pláticas, los pasatiempos, cualidades, todo acerca de Krishna. Pero Vasudevakata Ruchi, ¿cómo puedo tener un gusto para eso? Sian Mahat Sevaya Punya. Uno debe ocuparse, Sian Mahat Sevaya Vipra, en la servicio a los devotos del Señor, ¿no? Punya Tirtha Nishevaya. Y ese servicio debe ser Punya Tirtha, debe ser totalmente dedicado al Señor Supremo. Y después ya vienen los versos que son muy conocidos por nosotros, ¿no? Que son, que Srila Prabhupada las enumera, yo no voy a repetir todos los versos, pero en el capítulo 7, primer verso del Bhagavad Gita, en el significado, Srila Prabhupada, todo empieza con Shinvatam Sokata Krishna, escuchando y hablando de Krishna, ¿no? Punya Shravana Kirtana. Todo lo innecesario está eliminado del corazón, y luego Nasha Paresh Bhavadrishu, un famoso verso, prácticamente todo lo innecesario se elimina del corazón. ¿Y cómo? Nityam Bhagavata Sevaya, por ocuparse uno diariamente en escuchar Srimad Bhagavatam y llevar a cabo las instrucciones del Bhagavat, de los devotos puros del Señor, empezando con el Maestro Espiritual y, en nuestro caso, para todos, Srila Prabhupada. Y después, las modalidades de pasión e ignorancia gradualmente se van del corazón, y como dice aquí, ¿no? Uno se establece en la bondad, y después, evam pranasamanaso. Aquí dice prasana chetta, y el Bhagavatam dice evam prasana manaso. Cuando la mente está totalmente contenta y la mente está muy feliz, ¿no? Con el totalmente absorto en servicio devocional, ¿no? Entonces, cuando esa verdad absoluta acerca de Krishna es la única verdad en mi vida, ¿no? Entonces yo estoy liberado. Y después, cuando uno está liberado, Vidyate Hridaya Garantish, que yo puedo deshacer el nudo dentro de mi corazón.
¿Y cuál es el nudo en el corazón? Pumsastriya mitrani bhava metam, como dice el señor Rishabh Dev, empieza con la conexión con el sexo opuesto, ¿no? Ahí empieza con el apego al goce de este mundo material. Y después, chidyante sarva samshaya, eliminando este nudo, ¿no? Chidyante soto las dudas, todo lo que yo no puedo comprender se revela, ¿no? Y después, shiante chasya karmani, que después la cadena de karma se corta y drishtva eva manishware. Yo puedo ver quién soy yo en relación de quién es Krishna, o el Paramatma o Krishna, dependiendo si soy yogi o si soy un devoto del Señor. Entonces, esa es la cadena. Esa es una serie de textos que hay en el Srimad Bhagavatam para mostrar lo que estamos hablando en este verso, ¿no? Que procede, ¿no?, con la misericordia sin causa del Señor, logramos estar más allá de las tres modalidades. Esa es la libertad de que habla en el verso anterior, ¿no? Cuando dice Atma Vashaya, Vidyatma. Ese Vidyatma o libertad no es libertad de disfrutar los sentidos dentro de este mundo, sino es libertad de esta, o libertad de las tres modalidades. Entonces, ese verso, en otras palabras, dice que la inteligencia se queda bien establecida, ¿no? En otras palabras, debemos entender la relación entre mente y inteligencia. La inteligencia es superior a la mente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, ahora estamos leyendo el Bhagavad Gita. Y al leer Bhagavad Gita, nosotros estamos alimentando la inteligencia. Una vez Srila Prabhupada indicó que para purificar la inteligencia tenemos los libros: Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc., ¿no? Los principales y otros, néctar de la devoción, néctar de la instrucción, todo. Y para la mente tenemos el Maha Mantra. ¿Cómo enfocar? Porque enfocar la mente en los pies del loto de Krishna, hasta que uno tenga una visión constante de Krishna en el corazón, entonces uno debe ocupar la mente en el Maha Mantra. Y después también, solo que después, por la semilla de Bhakti se encuentra en el Maha Mantra. Y el mismo Maha Mantra nos lleva del más elemental, que es, repitiendo los nombres del Señor, a poder ver los pasatiempos de Krishna constantemente dentro de mi persona. Nos puede llevar al Maha Mantra, de la posición más baja, ¿no? Dina Hina, ¿no? Undarilo, Tarasakshad, Jagai Madai. Como Jagai Madai, el Maha Mantra les llevó de la posición más baja a la posición superior, ¿no? Entonces, ese es el poder del Maha Mantra. Y para ocupar los sentidos,
tenemos tantos servicios: limpiar el templo, servir la deidad, cocinar para Krishna, hacer sankirtan o llevar a cabo otras actividades devocionales. Entonces, la inteligencia es la más sutil y por eso tenemos que empezar con la inteligencia. En otras palabras, escuchar. Pero si mi mente no está obedeciendo las instrucciones que recibo de Guru, Shastra y Sadhu, entonces la inteligencia se va a debilitar. Por eso tengo que controlar la mente, ¿no? Y controlar la mente quiere decir que todo lo que hemos hablado hasta ese punto es para controlar la mente. Ahora en adelante es como alimentar la inteligencia, ¿no? Con este verso, especialmente en el texto siguiente, dice que uno no puede tener mente controlada o inteligencia fija, ¿no? Si no tiene paz, ¿no? ¿Y cómo va a tener paz en la vida? Muchas veces yo he hablado de qué es la paz. Yo defino la paz, ¿no? Claro que Krishna dice cómo tener la paz, ¿no? Bhaktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suriram sarvabhutanam. Esas tres cosas. Dedicar todo a Krishna, ¿no? Entender que, ¿por qué dedico todo a Krishna? Porque todo pertenece a Krishna, ¿no? Y al hacerlo, así, yo demuestro a Krishna que él ofrece su amistad diciendo, yo soy tu mejor amigo. Nunca te he abandonado. Tú me has abandonado muchas veces. Entonces, yo soy buen amigo. Ahora, si tú dedicas todo a mí, con la comprensión de todo pertenece a mí, tú también vas a ver que yo soy tu mejor amigo y vas a tener paz. Entonces, en base de esto, ponemos a entender que la paz es una imposición divina. No es una condición natural de este mundo. A lo contrario, la situación de este mundo es sin paz, ¿no? Como dice el Bhagavatam en las instrucciones de Vidura a Dhritarashtra, que un animal pequeño o una entidad pequeña es comida para la entidad más grande, ¿no? Ese es el mundo, ¿no? El pez pequeño es comido por el pez grande. Las personas de este mundo que son más débiles son explotadas por los más fuertes, ¿no? Y así, yo recuerdo una vez que estaba yo en Panamá y cantando japa en la playa. Pero había una gran piedra y tuve que subir para pasar la piedra. Entré en la selva y nunca había visto tantos mosquitos en mi vida, ¿no? Yo estaba así, negro. No podía ni ver los brazos, que tantos mosquitos. Creo que fui picado tantas veces como hay espacio en los brazos y en la cabeza, ¿no? Y las piernas y los pies. Era una picada total, ¿no? Así como 200 picadas, ¿no? Estaba temblando después. Entonces ya me di cuenta, yo estaba pensando justamente en esto, que no hay paz en este mundo, ¿no? Todo lo contrario, la paz está establecida por los devotos del Señor. Ese es nuestro deber. De dar a las personas las pautas para la paz. Entonces, el siguiente verso dice, no podemos tener esa inteligencia fija, ¿no? Ni mente estable si no tenemos paz. Y no podemos ser espiritualmente felices
sin tener la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice el siguiente verso, ¿no? Que exactamente como el viento puede llevar un barco, ¿no? La mente descontrolada y como resultado sentidos descontrolados llevan la conciencia de una persona que no se cuida, ¿no? Entonces, después Krishna se dirige a Arjuna como como Mahabah. Tú tienes brazos muy fuertes, Arjuna, pero ahora tienes que tener una mente muy fuerte, ¿no? Ya tu mente tiene que ser más fuerte que tus brazos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacer eso. En otras palabras, Krishna está diciendo que viviendo en este mundo, como tú, Arjuna, que eres un guerrero, un rey o príncipe rey, una persona también consciente de Krishna, tienes que dejar que tu conciencia de Krishna siempre está por encima de cualquier movimiento de las modalidades, cualquier tentación. Mismo en la Biblia cristiana está la gran lección de cómo es este mundo. Jesucristo por tanto tiempo, 40 días, atentado una y otra vez por diferentes ofertas de la existencia material, negó todo. ¿Por qué? Porque era consciente de Dios, consciente de Krishna. Nosotros, por ser consciente de Krishna, exactamente como dice el verso 71 o 70 de este capítulo, nuestra conciencia se vuelve tan amplia. O sea, en otras palabras, Krishna es tan grande que puede ocupar nuestro sentido, puede ocupar nuestra mente, que es más amplio que los sentidos. Puede ocupar nuestra inteligencia, que es más amplia que la actividad mental, ¿no? Y puede ocupar la conciencia pura, que es más expandida. Y la conciencia pura se expande ilimitadamente, ¿no? Anandam Buddhivardhanam, en el placer de la conciencia de Krishna. Y por lo tanto, los placeres tan insignificantes de este mundo no figuran, no son importantes cuando estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, es como, como Ambarish Maharaj, ¿no? Que en el Bhagavatam dice, Sabai Mana Krishna Padara Vindayor, que Ambarish Maharaj tenía su mente totalmente enfocada, totalmente absorta en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, en el caso de él. Puede que sea que fuera Krishna, pero probablemente Vishnu, ¿no? ¿Por qué? Porque él logró perfeccionar todos los procesos de servicio devocional, ¿no? Solamente hablaba de temas de Vaikunta Gunanu Varnane, solo escuchaba de Shrutim Chakar Chuta, ¿no? De temas acerca de Achuta. Los Achuta es una palabra muy importante que usa el Bhagavatam, porque quiere decir infalible. Nosotros podemos unirnos a volvernos infalibles, conectados con Achuta, el supremo infalible, ¿no? Sus manos ocupados en limpiar el templo, sus ojos ocupados en ver a la deidad del Señor, sus oídos en escuchar su mensaje,
sus manos en limpiar el templo, sus piernas en caminar hacia el templo, su lengua en saborear el Krishna Prasada, su nariz en captar el olor trascendental de Tulasi Devi que está situada en los pies del loto de Krishna. En otras palabras, los pies del loto de Krishna también son la perfección del olfato. ¿Y qué hablar cuando están unidos con Tulsi Devi, ¿no? Y su cabeza en ofrecer reverencias, ¿no?, al Señor Supremo. Y de esa forma, él no se ocupaba, ¿no? Kamanchase natu kamakamyaya. Él estaba no ningún deseo podía perturbar a él. ¿Por qué? Porque él se había refugiado en los devotos del Señor. Ahora el parampara, en otras palabras. En el caso de Ambarish Maharaj, él estaba muy bien situado, tanto su grado de conciencia de Krishna, conciencia divina, conciencia de Vishnu, tan grande que él ni siquiera se ocupaba en establecer los principios religiosos. Él ocupaba sus ministros en hacer yagyas hacia Vishnu, todo hacia Vishnu, la parte externa, porque él internamente estaba tan absorto en Krishna que se quedaba en su propio templo, en su propio lugar, y meditaba constantemente y hacía servicio directo al Señor Supremo. Entonces, pero hay otros casos, como Priyavrata. Y Priyavrata, él se ocupaba en actividades de manejar el universo. Imagínense cuánto esfuerzo uno tiene que hacer. Por ejemplo, en Kali Yuga se dice que una persona es exitosa si puede mantener su familia, ¿no? ¿Qué hablar de ocuparnos en el servicio de el universo, ¿no? Él se encargaba del universo, emperador del universo. Y a la vez nunca perdió su conciencia de Krishna. O Kardama Muni, él meditaba por miles y miles y miles de años bajo un árbol. Y después se casó y él vio su esposa, ¿no? Su esposa tan que no tenía nada, no tenía nada de Bhakti. Y ella está acostumbrada a vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver, especialmente si somos de Europa, Estados Unidos o un lugar con mucha comodidad material. Cuando vamos a la India, ¿por qué hablar de Bangladesh o Afganistán? Bueno, creo que muchos no van enseguida a Afganistán, pero ¿no? Muy difícil esas condiciones. Entonces, pero Devahuti aceptó. Pero después, en su mente, ella pensó que mi esposo me ha dicho, esa era la condición de casarse. Mi esposo me dijo que cuando él tenemos un hijo, yo me voy de la casa, ¿no? Entonces, una mujer ordinaria hubiese dicho, bueno, entonces mejor no tener hijos, ¿no? Porque no quiere que su esposa se vaya. Bueno, en algunos casos, a lo mejor dice, bueno, enseguida, porque ya no te quiero tanto. Pero en el caso de ella, quería mucho a su esposo. Entonces, ella estaba pensando, él quiere salir de la casa.
como es mi esposo, yo debo tratar de facilitarlo. Pero ¿cómo él va a ser atraído a tener un hijo conmigo si estoy así con la cara todo chupada, lleno de arrugas, no? Porque por tanto ayuno y tantas austeridades, ¿cómo va a ser atraído? Entonces yo quiero ser muy bella para facilitar su deseo. Imagínense cuán santa, ¿no? Cualquier otro hubiese dicho, no te voy a casar, no voy a casarme contigo porque te vas, ¿no? Ya me avises desde antes que ya me voy, ¿no? Entonces, cuando Kardama Muni percibió el deseo de ella, con su poder místico hizo el gran palacio, como un gran palacio flotando en el aire, ¿no? Y tuvieron muchas hijas y finalmente un hijo. Pero Kardama Muni era un devoto puro y nunca, jamás perdió su conciencia interna. Ellos están enseñando, tanto como Arjuna, Pariksha Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Priyavrata, Kardama Muni, tantos grandes devotos que tienen todo, mucho más que cualquiera de nosotros podemos imaginar, pero están, es como cuando nosotros tenemos que hacer algo en este mundo que no es muy interesante, pero tengo que hacerlo. Entonces la complacencia de los sentidos para ellos era como ir al baño, ¿no? Hacer algo que no quiero, no me interesa tanto, pero es parte de mi deber, ¿no? Todo a lo que nosotros aspiramos, ellos hacían como un deber. Y lo que nosotros tenemos en plenitud, que es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para poder entender la perfección de la vida, para poder entender Sri Sri Radha y Krishna, las gopis de Vrindavan, Goloka Vrindavan. Todo eso nosotros tenemos en el máximo grado dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y nosotros queremos poner esto en el plano secundario para la conciencia, la complacencia de los sentidos materiales. Entonces, por eso necesitamos la misericordia del Srimad Bhagavatam, la misericordia del Santo Nombre, ¿no? Entonces, y mismo que uno tenga mucho conocimiento, si no tenemos la asociación de los Vaishnavas, entonces va a ser imposible de entrar plenamente en la conciencia de Krishna. Eso está ilustrado en el primer canto del Bhagavatam, capítulo 4, en cuatro versos de 28 a 31, cuando Vyasadeva está contemplando que ¿por qué no me siento totalmente satisfecho? ¿Por qué? Porque yo soy seguidor de los Vedas. Yo he escrito todos los Vedas. Yo conozco todos los principios religiosos, ¿no? Y yo personalmente estoy satisfecho, pero no he descrito en plenitud las glorias de Krishna. Y por lo tanto, estoy muy, muy insatisfecho, a pesar de que yo tengo todo el conocimiento. Entonces él añadió más pasatiempos
al Srimad Bhagavatam y después él dijo, él dijo que yo me quedé así, pero cuando mi Guru Maharaj, Sri Narada Muni, me iluminó, él hizo valer mis austeridades, mi conocimiento, todo lo que tengo. Una vez Srila Prabhupada dijo que cualquier cosa que uno adquiere en este mundo, todo esto, una vez entrando en la conciencia de Krishna, utilízalo para Krishna. Pero no hay necesidad de adquirir más. Eso es suficiente. Porque con los apegos que tenemos, entrando en la conciencia de Krishna, mínimo una vida para poder convertirles en deseos o actividades ofrecidos a Krishna. Entonces, también Bali Maharaj, ¿no? Él estaba viviendo con todo. Pero como dice Arjuna en el capítulo anteriormente, en este capítulo, en el comienzo, yo no estaría feliz Rajam Suranam, ¿no? Mismo con un reino como la soberanía de los semidioses, con un reino Bhumavasapta, ¿no? Mismo con un palacio o un reino dentro de este mundo, sin rivales, sin enemigos, con la soberanía de los semidioses, no estaría yo satisfecho. Entonces, Bali Maharaj, cuando el señor Vamanadev mostró su posición como la suprema personalidad de Dios, Bali Maharaj dijo, aquí, mi señor, aquí puede poner su pie del otro. Porque todo lo demás, como dijo Dhruva Maharaj, todo lo demás en este mundo, Kacham Bichintuam, ¿no? Es como vidrio roto comparado con Divya Ratnam, la joya trascendental de servicio al Señor Supremo. Entonces, nuestro verso de hoy está indicando eso, ¿no? Esa inteligencia puede volverse muy fuerte, ¿no? Cuando no hay agitación, cuando yo no permito que la agitación ilimitada de los sentidos y la mente descontrolada. Con esto es imposible tener inteligencia pura. Pero estando libre de ellos, ¿no? Prasade, por la misericordia del Señor, Sarva Dukha Anam, todas las miserias. Es interesante que Srila Prabhupada muchas veces incluía en las miserias la felicidad material. De hecho, Srila Prabhupada dijo que la felicidad material es la causa de más sufrimiento que el sufrimiento. En otras palabras, Niryoga Kshema Atmavan. Es difícil adquirir las cosas en este mundo. Es más difícil preservarlas y todavía más difícil de dejarlas. Por ejemplo, casi todo el mundo en su departamento, su casa, tiene más cosas que se necesite. Pero ya no queremos deshacernos de ellos si no queremos tener más. Entonces, por lo tanto, esa parte del Bhagavad Gita es sumamente importante, para que podamos entender el mecanismo, la forma de ofrecer las cosas o convertir las cosas en ofrendas a Krishna a través de tener mente y inteligencia estable. Esos son algunos pensamientos acerca de este verso. Voy a parar aquí y a ver si hay algunas preguntas.
Hay una pregunta aquí, por mientras. ¿En qué plataforma podemos estar aquellas personas sencillas que no somos grandes personalidades, pero que tratamos humildemente de seguir lo que Srila Prabhupada nos, nos dejó? Sin embargo, por la misericordia de Srila Prabhupada, podemos conocer acerca de los más elevados, los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Krishna en Goloka Vrindavan. Es decir, en qué plataforma estamos nosotros. Bueno, no se trata de ser grandes personalidades, porque todos somos grandes personalidades. Todos somos Mahatma, el alma espiritual, que es lo más grande. Pero Mahatmanas tumam parta, ¿no? El Mahatma en este mundo tiene ciertas características. Y una de las características es que está situado en la plataforma espiritual, ¿no? Y la plataforma espiritual, ¿no? Está establecido por la plataforma espiritual es establecido por Ananya Manasa, Bhajanti y Ananya Manaso, que Bhajanti, que uno adora a Krishna, Ananya Manasa, con la mente totalmente ocupada en ese proceso de glorificación y entender la grandeza de Krishna, ¿no? Esa es la forma que nosotros podemos estar absorto en Krishna. Entonces, ¿en qué plataforma estamos? Estamos en la plataforma que sea, o la plataforma, hay tres plataformas, neófita, también intermediaria y pura. Entonces, estamos en la plataforma que nos corresponda según nuestro grado de entrega. Entrega es posible por cualquier persona, ¿no? Entonces, estamos ocupados. Si tenemos, como dice aquí, lo más elevado, los pasatiempos de Mahaprabhu y Radha y Krishna, ¿no? Si tenemos eso, aprovechamos de eso, de escuchar tales pasatiempos, admirar las cualidades de Krishna, glorificarles, ocuparnos en servir su forma trascendental de la deidad y contemplar sus formas ilimitadas y cantar su santo nombre. Estamos en la plataforma más elevada, mismo siendo pequeño o grande. De hecho, ante Krishna todos somos muy pequeños. Gurudeva, Hare Krishna. Hare Krishna. Yay, por favor, acepta mis más humildes y respetuosas reverencias, mi guru. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre las actividades de nuestros sentidos y el alma? La relación que existe... cuando los sentidos están descontrolados, ellos producen una conciencia que cubre al alma, ¿no? Una conciencia enfocada en ellos mismos. Están llamándonos, aquí estoy, ¿no? Como un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño de 3 años o 2, siempre quiere ser el enfoque de todo alrededor, ¿no? Todo el mundo tiene que mirar a mí. Yo voy a sonreír y mover algo, y después mira a todo el mundo esperando reconocimiento.
Entonces los sentidos indisciplinados son como un infante que nos llama la atención. Entonces, en vez de que el alma está enfocada en Krishna, está enfocada en los sentidos. Pero cuando los sentidos están ocupados en el servicio de Krishna, como acabamos de dar el ejemplo, ¿no? Y unos 3 o 4 versos anteriores están mencionados los versos acerca de Ambarish Maharaj, ¿no? Entonces, en ese caso, los sentidos nos recuerdan de Krishna, ¿no? Los sentidos buscan algo relacionado con Krishna. Entonces, la relación es que los sentidos están alimentando el alma con lo que el alma necesite. ¿Qué necesita el alma? Porque está hecho de Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. El alma necesita entender, estar eternamente situada en los pies del otro, de Krishna. O en otras palabras, el alma necesita sentirse unido con Krishna, ¿no? ¿Y cómo podemos estar unidos con Krishna? Satatam kirtayantoma, como dice Krishna en capítulo 9, siempre cantando sus glorias, yatantas chadrudha vrataha, siempre esforzándonos muy seriamente en su servicio, y namasyantas chamam bhaktya, y siguiendo todas las indicaciones acerca del camino de servicio devocional. Eso es lo que necesita el alma para su seguridad. Conocimiento, el alma necesita que los sentidos se ocupen en oír y cantar las glorias de Krishna en el Srimad Bhagavatam y el Mahamantra. Y también con los sentidos para dar placer al alma, el placer que más que necesite, tenemos que entender y sentir ese placer a través del canto puro del santo nombre. Y así, esa es la relación perfecta de los sentidos y la mente con Krishna. Okay. Okay, muy bien. Hay que quitar el micrófono, hay que abrir el micrófono, ¿no? Hare Krishna Maharaj. Haribo. Haribo. Prabhu Patit Pavan. Sí. Hay que quitar el micrófono, hay que abrir el micrófono. Ya, sí, ya está. ¿Está escuchando ahora? Sí, sí. ¿Sí, no? ¿Me escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien. A ver, Maharaj, aquí los devotos no escuchamos muy bien la parte en la que usted estuvo hablando sobre Vidura y Dhritarashtra. Si podría resumir brevemente. Sí. Cuando Vidura estaba instruyendo a Dhritarashtra, él dijo, jivo jivasya jivanam, que el pez pequeño es alimento para el pez grande. La persona simple está explotada por las personas más poderosas. En otras palabras, es un ejemplo de mostrar cómo no, la paz no es una condición natural de este mundo, sino todo lo contrario. En este mundo, cada entidad viviente está tratando de explotar a otro.
Bueno, hay una pregunta aquí. Aquí. Al respecto de Nishkama Karma Yoga, ¿es lo natural ir progresivamente, primero pasar por esta plataforma de servir de acuerdo a nuestra naturaleza en una posición más segura, pasar en qué momento? Bueno, primero esa parte. Es natural para algunos y no natural para otros. Por ejemplo, Bhagavad Gita promueve Nishkama Karma Yoga como lo más práctico para la mayoría de las personas. Sin embargo, Srila Bhaktivinoda Thakur dijo que algunas personas se inclinan a Vaidhi Bhakti y otras personas se inclinan a Raganuga Bhakti. Eso no quiere decir que yo digo, Vaidhi Bhakti, levantarse temprano. No. Yo prefiero Raganuga, todo espontáneo. No es así. Sino algunas personas, por sus actividades anteriores, nacen dentro de la conciencia de Krishna con una inclinación natural de servir a Krishna, una atracción de no hacer otra cosa automáticamente. Esa es la minoría, ¿no? No es un grupo más reducido. Para ellos es mejor bhakti directo. O una persona que ha llevado a cabo sadhana bhakti por un tiempo, llegan a la plataforma de servicio espontáneo. Pero para la mayoría, sí, se recomienda ir paulatinamente, paso por paso. Después, ahora dice, ¿pasó en qué momento a la del servicio devocional puro? Sí, pasamos a esa plataforma cuando uno se cansa o uno se cansa de hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, he contado la historia en algunas ocasiones. Un brahmana tenía una esposa muy santa. Pero como a veces las mujeres les gusta hablar, ¿no? O sea, como un gusto más prominente en las mujeres que los hombres, aunque hay hombres que hablan demasiado también. Entonces, ella era muy santa, pero hablaba mucho. Entonces, él hacía muchas austeridades a su deidad, a su shalagram, un brahmana. Entonces, un día el señor Vishnu apareció y dijo, por todas tus austeridades, yo te otorgo 3 deseos, lo que tú desees. Eres un brahmana austero, no quería nada de este mundo. Él dijo, mi querido señor, mi esposa es muy buena, pero a veces es muy difícil. Muy difícil de... Los pobres. Así. Que la esposa a veces... me molesta. ¿Puede hacer algún arreglo para que ella no me moleste tanto?
El Señor dijo, ya está hecho, ya está muerta, ¿no? Entonces él dijo, no, yo no quería esto. Bueno, tú dijiste que no quiere que le moleste, entonces ahora es seguro que no te va a molestar. Entonces él estaba muy, muy triste y sus amigos decían, qué lástima, una esposa tan santa que hacía tanto servicio por ti. Él dijo, sí, sí. Entonces él dijo, mi querido Señor, por favor, si puede revivir, resucitar mi esposa. Claro, entonces la esposa se volvió a la vida. Milagro, todo el mundo, qué milagro, tú eres un brahmana muy buena, qué bueno. Entonces pasó mucho tiempo y el Señor apareció en el sueño del brahmana y dijo, no, nunca pediste, nunca hiciste su última petición. Y él dijo, sí, mi querido Señor, ya aprendí de que yo debo hacer no lo que yo quiero, porque mi inteligencia no es completa, ¿no? Entonces mi tercer deseo es que siempre yo quiero simplemente llevar a cabo tu voluntad. Eso es lo mejor. Entonces el punto es, cuando nosotros, como dice aquí, llegamos al momento de que yo simplemente quiero hacer lo que Krishna quiere de mí, porque cada vez que yo hago lo que yo quiero, resulta en un problema, ¿no? Cuando llegamos a este punto, ¿no? Entonces ya estamos en la plataforma de servicio devocional puro. También el inicio de la plataforma de servicio devocional puro es cuando uno simplemente obedece Guru Shastri Sadhu sin vacilar, no sin preguntar, ¿no? Ese el soldado, como dice un poeta inglés, dijo, mi deber no es preguntar por qué, mi deber es llevarlo a cabo. Eso es bueno para un soldado. Pero un devoto debe cuestionar. Todas nuestras escrituras son en base de cuestionar, de preguntar, de indagar. Pero una vez que uno reciba la respuesta de una fuente superior, uno no debe dudar, uno debe actuar conforme a lo que uno ha recibido de las escrituras o de los devotos o del maestro espiritual. Ese es el comienzo del servicio devocional puro. Pero el servicio devocional puro se vuelve constante cuando uno solo quiere tomar en cuenta lo que es favorable para Krishna, sin tomar en cuenta ninguna preferencia personal. Pero esto no se puede hacer artificialmente. Se crea disturbios, puede crear disturbios en la familia de uno, en la mente de uno, en el ambiente de uno, ¿no? Porque mismo que yo estoy en la plataforma de servicio puro, ¿no? Si otros no están, yo trato de animarles de estar sin la cualificación, yo creo un disturbio, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo obedecer a Krishna de una forma madura, ¿no? Porque también obedecer a Krishna artificialmente, cuando yo no estoy en este nivel de entrega, finalmente resulta en algún problema.
Bueno, ojalá que es una respuesta satisfactoria. Aquí otra pregunta. ¿Cómo eliminar el orgullo si me dedico a estudiar y cantar? ¿Y qué más debo de hacer? ¿No? Justamente en una clase, cuando fue ayer, estuvimos leyendo el pasatiempo entre conversación entre Chaitanya Mahaprabhu y Vallabhacharya, donde Chaitanya Mahaprabhu regaña a Vallabhacharya por haber dicho que yo he hecho un comentario, más adecuado que las opiniones de Sridhar. Entonces, cuando una persona piensa así, ¿no? que yo soy más inteligente o más capaz que mis superiores, no tengo que obedecerles. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu dijo que sí, tú estás haciendo un comentario con puntos muy interesantes, pero si está hecho con orgullo, pensando que mi opinión, mi punto de vista es mejor que otras personas en el parampara. Dando un ejemplo moderno, a veces la gente hoy en día ponen más atención en lo que escuchen en el Facebook y el Internet de lo que escuchen del Bhagavatam. O a veces no hay tiempo de escuchar el Bhagavatam porque estoy escuchando el Facebook, ¿no? Entonces el Facebook es mi Bhagavatam, ¿no? O más bien mi Bhagavatam, ¿no? Mi forma de disfrutar este mundo. Entonces, ese es por orgullo de pensar que mi concepto de la conciencia de Krishna, ¿no? Tal vez Prabhupada hablaba muy fuerte acerca de las mujeres, o Prabhupada él vivía en un ambiente anticuado del siglo pasado en la India, no entiende cómo es para nosotros. Ese también es un orgullo de pensar, yo sé mejor que Prabhupada. Claro que para la prédica a veces hay que ajustar algunas cosas, pero la esencia tiene que ser igual, ¿no? Entonces, cuando a veces hablé hace algunas semanas de lo mismo, cuando tomamos una causa que es secundaria, tal vez es importante que hay que resolver. Cuando esa causa social, político, económico, etcétera, se vuelve prominente y el servicio devocional secundario, entonces es por orgullo y ese orgullo destruye el servicio devocional. Entonces tenemos que cantar, como dice Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena Tororivase Hishnuna. Por eso, Krishnadas Kaviraj Goswami dijo, esa es la guirnalda de un devoto que siempre debe tener lo opuesto. Humildad, tolerancia, respetando a los demás y no buscando reconocimiento personal. No. Entonces, esa era una pregunta de Marushri, la primera pregunta que ha hecho aquí. Espero que ha sido satisfactorio. Aquí hay una pregunta. ¿Me puede aclarar, por favor, cuándo se puede decir de sí mismo
soy Vaishnava o Vaishnavi. Porque, por lo que entiendo, es un nivel bastante alto. ¿O me equivoco? Gracias. No. De hecho, el devoto puro no piensa así. No. Aún así, a veces tenemos que referirnos a nosotros como devotos para instruir y predicar a los demás. Por ejemplo, Srila Prabhupada tenía que decir, en 1972, Srila Prabhupada estaba en, o 73, 72 o 3, estaba en Tokio y nunca había tenido un Vyas Puja, pero era su día de Vyas Puja, había varios devotos. Entonces Srila Prabhupada les enseñó cómo hacer el Vyas Puja. Él dijo que hay que hacer Pushpanjali. Los devotos nunca habían escuchado de Pushpanjali. Lo único que Pushpa que habían escuchado era arroz Pushpa. Entonces, para comenzar la ceremonia, trajeron una gran olla llena de arroz Pushpa. Entonces Prabhupada miró y dijo, ¿qué es esto? Ah, es Pushpanjali, Prabhupada, ¿no? Pushpan. Entonces Prabhupada dijo, ok, vamos a hacerlo de nuevo mañana. Así hay que hacer esto y esto y esto. Y esto, ¿no? Entonces, así, ¿no? Prabhupada tuvo que asumir la posición de un Vaishnava superior. Pero dentro de su corazón, Prabhupada reveló lo que él siempre pensaba. Mi Guru Maharaj me ha enviado todos ustedes, él dijo, en un Vyas Puja, o un día de desaparición de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Mi Guru Maharaj envió a todos ustedes para apoyarme en el servicio que estoy prestando a él. Entonces, Prabhupada se puso en la posición de que los devotos son sirvientes de mi Guru Maharaj y mi Guru Maharaj, bondadosamente por mi incapacidad, están mandando a todos ellos y apoderándome de ser el líder de ellos, ¿no? Pero el punto es que dentro del corazón, el devoto puede asumir o decir que soy Vaishnava, porque está en una posición de liderazgo o está en una posición de explicar a otro, yo soy devoto de Krishna, para convencerles de ser devoto. Pero en su interior, él piensa que yo soy Vaishnava o Vaishnavi por la misericordia de mi Guru Maharaj, el Parampara, y la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otra pregunta en vivo. Aquí, muy bien, Hare Krishna. Sí, yo. Sí, ahí está. Hare Krishna, mis más humildes y respetuosas reverencias. Muchas gracias por la clase. Mi pregunta es. La complacencia que regularmente damos a los sentidos inicia por la vista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos protegernos para no caer en esa tendencia? Porque entiendo que puede ser en un solo instante. Uh-huh. Bueno, puede ser por la vista o puede ser por el oído, ¿no? Por ejemplo, en la noche puede ser que la vista no nos sirve de mucho, pero escuchamos algo agradable, ¿no? O olimos algo agradable, ¿no? O sentimos algo agradable, ¿no? Entonces, pero sí, la vista, como en Kali Yuga, la gente da más crédito a lo que pueden ver en vez de lo que pueden escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos purificar la vista? Como Ambarish Maharaj, con la deidad, ¿no? Y también
cultivando la mentalidad que todo es la propiedad de Krishna. Entonces, cuando yo veo algo agradable, por ejemplo, una mujer casta o un hombre fiel puede ver un miembro del sexo opuesto como muy atractivo, pero como su conciencia está fija en mi esposo o en mi esposa, yo no estoy atraído, mismo que veo a persona atractiva, pero oh, ese no es para mí, ¿no? Entonces la vista se purifica, o la audición o el olfato, por una conciencia deliberadamente entrenada de ver todo en relación con Krishna. Ese no es fácil. La conciencia de Krishna no es fácil únicamente porque somos tan condicionados a las cosas difíciles. Entonces, nosotros hemos convertido lo más fácil en lo más difícil, que es cantar el Maha Mantra. Y hemos convertido lo más difícil, que es tratar de disfrutar este mundo, ¿no?, en algo muy fácil. Si, nada más si tuviera más dinero, o tuviera esto o otro, yo podría disfrutar. Entonces, toda la posibilidad de ocupar los cinco sentidos y la mente en Krishna depende de entender que aparte de complacer a Krishna, no existe nada interesante en este mundo. Y después, lo difícil se vuelve fácil, ¿no? Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo poder saber si los que nos ocurre, yo creo que saber que lo que nos ocurre, creo, es misericordia de Krishna o es karma? Para un devoto o una devota, no es muy importante que sea karma o Krishna, porque para ellos, una vez que uno ha entregado al servicio de Krishna, ¿no?, uno está ocupado en el servicio de Krishna, entonces todo el karma, como dice nuestros acharyas en relación con la famosa oración del señor Brahma, que Srila Prabhupada citó tal vez más que cualquier otro verso que yo conozco del Bhagavatam. Tate nukampam susamikshamana bunjane vatmakritam vipakam. Que el señor Brahma dice que un devoto, Eva Atmakrita, sabe que cualquier cosa que sucede en mi vida, que está sucediendo, ha sido creado por mis propias acciones anteriores, ¿no? Y entonces, Anukampa, yo percibo que cualquier cosa que sucede en mi vida es la misericordia de Krishna. Que sea un karma pasado, Krishna lo está convirtiendo en una lección. O que sea la misericordia directa de Krishna que proviene de la misericordia de Mahaprabhu o mi Guru Maharaj o los Vaishnavas o el Bhagavatam o Bhagavad Gita, yo sé ese directo, yo acepto. Eso es fácil de aceptar. Lo que no es tan fácil es cuando las cosas son productos de karma negativa anterior y viene la reacción disminuida. El devoto siempre piensa que la reacción ha sido disminuida al grado de que solamente es una lección para mostrarme que no soy residente de este mundo material. Hasta ese punto. Ojalá que te ayude para comprender. Al respecto de tomar prasadam, ¿el ideal cuál sería?
y tendríamos en común con los yogis en cuanto a tomar prasada, depende. Si el Prabhupada dijo, uno debe tomar prasadam a su entera satisfacción. Pero también, si el Prabhupada dijo, si uno trabaja como elefante, puede comer como elefante. Y si trabaja como pájaro, debe comer como pájaro. ¿No? Entonces depende, ¿no? La cantidad. Debemos tomar con gran gusto, pero la cantidad debe depender de lo que estoy haciendo. ¿No? Y también el gusto depende del cocinero, por supuesto, ¿no? O sea, todo está mezclado con la saliva de Krishna, pero a veces la parte que no es la saliva de Krishna, y si no está bien hecho, no vamos a saborear a plena satisfacción la saliva de Krishna. ¿Qué tendríamos en común con los yogis en este acto de ingerir alimentos para mantener el cuerpo? No. No solamente tomamos prasadam para alimentar el cuerpo, sino para destruir la tendencia y la necesidad de experimentar algún rasa, algún placer a través de, ¿no? Porque comer, siempre podemos experimentar el placer de comer. Siendo un devoto o no devoto, uno experimenta un gusto. Entonces, es la primera manifestación de rasa dentro del ambiente de servicio devocional que puede ser constante. Yo puedo constantemente tomar prasada. Entonces, si uno medita en el prasada, como nosotros solimos cantar antes de tomar prasada, sarira vijayal, etc., y uno medita en el significado, o sea, no debemos simplemente decir sarira vijayal, como una cosa mecánica. Debemos pensar, sí, el gusto que estoy experimentando aquí proviene de Krishna. Krishna me ha dado ese prasada como su remanente, como su misericordia, es Krishna mismo. Debemos meditar así. Como yo siempre he relatado en varias ocasiones, cuando yo tuve el gusto de ver Srila Prabhupada tomando prasadam, él tomaba con gusto, pero muchas veces él tomaba el prasadam y lo ponía en la mano así, mirándolo, y después, ¿no?, en la boca. O sea, Prabhupada meditaba, aquí está Krishna. Y a veces simplemente tomaba, pero a veces como paraba y meditaba. Inclusive en el Gaudiya Math y también en los tiempos de Mahaprabhu, de dónde viene ese práctica de Gaudiya Math. No sé si todavía lo hacen. Pero cuando tomaban los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, prasadam, un devoto hablaba algo de Krishna y después tomaba prasadam. Y otro devoto hablaba otra cosa de Krishna y después. Y cada rato alguien hablaba algo, una gloria, un pasatiempo, una cualidad. Y así todo el mundo inmerso en Krishna mientras que tomaban prasadam. Entonces, y en algunos templos he visto que en la sala de prasadam ponen a alguien hablar de Krishna para que no es necesario hablar de Krishna mientras que uno tome prasada. Pero si uno está enfocado en el gusto sin estar enfocado en Krishna, a veces se olvida que ese es prasada. Entonces, es bueno siempre recordar que aquí está Krishna. ¿Tengo una pregunta, Maharaj? Sí, claro. Jai, Hare Krishna, Govinda Priya. Hare Krishna, Jai. Hare Krishna, Maharaj. Gracias por su clase. Muy interesante. ¿Estás en el Achua todavía? No, right. Estoy en Bolivia. Ah, en Bolivia, ya regresaste. Repatriado. Repatriado. Qué bueno. Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo de los devotos. Latinos o rusos o lo que sea,
que viven fuera de su país para alguna razón económica, social, lo que sea, de matrimonio, que una vez que se acaban esas cosas secundarias de familia, esto y otro, aquello, ¿no? Trabajar duro, uno puede regresar a su país, que especialmente si es un país necesitado, y predicar la conciencia de Cristo. Bueno, entonces, gracias por ese ejemplo. Oh, gracias por... cuando ustedes contaban la historia de este, creo que era un brahmana que tenía una esposa muy, muy buena, ya Krishna le dio, o alguien le dio una bendición para por tres deseos, y él pidió que hiciera algo con su esposa, algo así. Entonces, bueno, la idea era que cuando uno decide cosas por sí mismo, generalmente se mete en problemas. Esa fue la idea de la historia. No sé si lo entendí. Entonces, pero con, para, tanto para avanzar espiritualmente, por un lado, Srila Prabhupada decía que para la prédica uno necesariamente requiere cierta inteligencia, usar inteligencia. Entonces, ¿cuál es la proporción en que nosotros debemos confiar en la inteligencia de nosotros o depender de la inteligencia de los supuestamente mayores, etcétera? Sí, sí entiendo. Obedecer a Krishna fielmente, obedecer al Guru Shastra Sadhu, no quiere decir que nos quedamos como robots y nada más esperando la próxima instrucción, ¿no? La inteligencia quiere decir tomar esa indicación del Bhagavatam, maestro espiritual, Vaishnavas, ¿no? Bhagavad Gita, lo que sea. Y la inteligencia quiere decir usar mi experiencia, mi capacidad, etcétera, para ponerlo en la práctica, ¿no? Por ejemplo, Srila Prabhupada recibió en 1922 la instrucción de su maestro espiritual de predicar, y Prabhupada lo hacía dentro de las posibilidades de su vida casada, pero no pudo actuar plenamente en eso hasta que se tomó Vanaprastha, ¿no? Lo hacía hasta donde se podía, pero él estaba preparándose. Entonces Srila Prabhupada dijo, en el momento yo no pude obedecer esa instrucción, pero nunca lo olvidé. Entonces ese es un caso de usar la inteligencia para saber, yo tengo la instrucción, yo no voy a hacerlo de una forma inmadura, dejar por un lado mis niños pequeños y mi esposa y fanáticamente ir y predicar y crear un disturbio social, familiar, etc. ¿No? Entonces Prabhupada usó su inteligencia para llevarlo a cabo cuando el momento se presentó. ¿No? Entonces yo siempre digo, uso de la inteligencia quiere decir, antes de la iniciación, yo debo indagar y preguntar y asegurar a través de mi inteligencia quién yo puedo seguir, cómo yo puedo arreglar mi vida para entregarme. Pero una vez entregándose al maestro espiritual y a Krishna a través de la iniciación espiritual, debo usar mi inteligencia de ver la mejor forma de llevar a cabo las indicaciones que Sri Guru y Gauranga me han dado. Ojalá que esto sea suficiente. Muchas gracias, Hare Krishna. Aquí,
Aquí hay una pregunta de ¿cómo debe actuar una Vaishnavi dedicada al servicio devocional frente a un hombre que golpea a una mujer? Bueno, si es el esposo de ella, ¿no? Debe salir. Primero debe tratar de pararlo por tal vez algunas personas aconsejándole a su esposa. Si no funciona, debe salir. Como yo he hablado en algunas clases, Prabhupada dice en el noveno canto, si un esposo no sigue los principios o no sigue el comportamiento Vaishnava, la esposa puede abandonarlo. Y también viceversa, ¿no? Es que la mujer descualificada, uno tiene que aguantarla indefinidamente. Tampoco debemos simplemente reaccionar, debemos tratar de corregir a cualquier persona, pero si está golpeando, hay que salir de esto y denunciarlo, ¿no? Si estamos hablando de una Vaishnavi que está viendo que otro Vaishnavi o devota está siendo golpeada, debe reportarlo, ¿no? Porque eso no es aceptable, ¿no? Srila Prabhupada una vez habló de... él estaba hablando de disciplina. Entonces, él dijo que hay que golpear a la mujer como la mridanga o como creo que dijo la mula, algo así, no recuerdo. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Prabhupada dijo eso? Prabhupada estaba indicando a un grupo de devotos muy reducido, ¿no? No para todo el mundo. ¿Cómo uno golpea a la mridanga? Madura mridanga bhaje, como dice Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Madura mridanga quiere decir suave y dulce. Entonces Prabhupada estaba indicando que a veces, por ejemplo, una mujer, ¿no? Él estaba hablando de mujeres, no de devotos o devotas puras. A veces se descontrola su estado emotivo, se vuelve muy difícil. Estaba hablando de dar una cachetada así, como algo así para como despertar, sacudirla de su estado emotivo inaguantable, ¿no? Pero no estaba hablando de golpear o de maltratar. Pero después, Prabhupada dijo eso una vez, en el sentido de culturas antiguas, pero después Prabhupada dijo en muchas ocasiones que no se puede hacer eso, que no puede usar fuerza física con la esposa, con niños, ¿no? Sino Prabhupada dijo exactamente como una cobra sin colmillo, ¿no? Uno puede mostrar o puede dar la idea, como hizo Yashoda Mai con Krishna, que pero nunca lo hace. No, nunca lo debe hacer. Pero como mostrar alguna seriedad, no con un palo o con una mano, ¿no? Un puño, sino con una actitud de seriedad uno puede contrastar. Pero a veces Prabhupada decía cosas y los devotos lo toman literalmente y así. Entonces Prabhupada aprendió que los occidentales no son muy expertos en comprender ciertos ejemplos que Prabhupada daba. Pero si ese es totalmente inaceptable, ¿no? Y si continúa, si es una vez, tal vez hay que, y la persona se disculpa, se puede perdonar. Pero si es continuo, hay que,
tratar de corregirlo, y si no se corrige, hay que denunciarlo, ¿no? A ver, aquí una pregunta. ¿Existe la tendencia de relajarnos en nuestro sadhana por el hecho de pensar que estamos condicionados por el contacto con la materia, por estar condicionados? ¿Cuál es la mejor forma para no caer en esa tendencia? De no relajarse quiere decir, la mejor forma es cantar muy bien y asociarse con devotos que son serios. Ellos, sí, a veces justificamos, bueno, yo soy condicionado, ¿qué puedo hacer? Así soy yo. No, así no soy yo, así es mi ego falso, ¿no? Así soy yo soy alma espiritual. Entonces, primero recordando eso, que mi estado condicionado, ¿cómo se puede mejorar? Porque es difícil, ¿cómo voy a mejorar? ¿No? Asociarme con personas que son más puras, son más controladas, son más, porque la inspiración, la conciencia de Krishna es ingerida por inspiración, no por fuerza. Hay algo de fuerza o disciplina impuesta por el maestro espiritual y Vaishnavas superiores, y el propio Bhagavatam o Bhagavad Gita. Pero es porque voluntariamente yo me he sometido a esa disciplina. Pero si no hay un arreglo formal de que yo me someto a la disciplina de alguien superior, debo asociarme voluntariamente con personas que me inspiran, ¿no? Porque la inspiración, mismo a través de disciplina o a través de asociación, de ver un buen ejemplo, siempre va a ser el factor principal para que un devoto vaya avanzando. Entonces necesitamos esa inspiración de la asociación. Buscando aquí, otra pregunta, ¿qué palabras podríamos usar para ayudar a Vaishnavas que están pendientes de la astrología pensando que el condicionamiento que tienen está ahí como insuperable? Pues primero, hay que estar convencido que no es insuperable, ¿no? Krishna dice que Daivihesha Gunamayi Mama Maya Durateya. Aparentemente es insuperable, pero hay que tener fe. Y ¿cómo es? Durateya. Fe papadiente mayametam tarantite. Que... Pero cuando uno se entrega a Krishna, no es insuperable. Krishna va a retirar esto. Entonces la entrega es el factor que puede quitar esa sensación que es insuperable, ¿no? Y lo que menos puede hacerlo es astrología. Srila Prabhupada escribió una carta diciendo, y no tomes ofensa, Patita Pavan Prabhu o cualquier otro astrólogo por ahí, ¿no? Prabhupada dijo, no queremos escuchar a los astrólogos, ni siquiera queremos verles. Pero Prabhupada mismo consultaba con un astrólogo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿No? Prabhupada estaba hablando de los brahmacharis y brahmacharinis, los vanaprastas, y los sannyasis, ¿no? Estaba hablando de personas que viven en el ambiente
de entrega total. Para ellos no es muy bueno y la astrología, aparte de tal vez por una consulta de salud, como hacía Srila Prabhupada. Principalmente Prabhupada consultaba al astrólogo para cuestiones de salud. Entonces, para salud, para matrimonio, para negocio, astrología es muy bueno. Pero para determinar el servicio de uno, Prabhupada dijo, astrología no es lo mejor, sino es peligroso. Entonces hay que saber cómo usar astrología, cómo usar el cuchillo, cómo usar todo, porque todo tiene su buen uso y su mal uso. Yo puedo cortar verduras para Krishna con un cuchillo o puedo matar a alguien, ¿no? Dependiendo de mi conciencia. El instrumento es igual, pero el uso determina cómo y cuándo debo usar tal instrumento. Ah, muy bien. Ah, bueno, yo creo que de todos modos todos podemos retirarnos porque ha sido largo, ¿no? Yo tengo que cantar algunas rondas más también y hacer algunas cosas. Pues yo creo que es buen momento de que los que quieren salir. Yo creo que he contestado casi todas las preguntas. Entonces ya podemos terminarlo aquí. Espero que lo que he hablado ha sido de que los que quieren. No, sí, vamos a terminar para todos, ¿no? Y ya podemos continuar en la próxima. La próxima hay una clase a miércoles por la mañana a las 6:30 hora de ¿qué hora es ahora en Bolivia? Govinda Priya Prabhu. Bueno, sería. Ah, son las 2 de la tarde casi. 2:50. Okay, igual como aquí. Entonces, para el horario de Bolivia, Perú, todo esto, Colombia, México, es Panamá, sería 5:30 de la mañana. Pero es una clase cortito que tiene que conformar al horario de la clase de Gainesville, ¿no? Entonces, pero ahí, si alguien quiere unirse, va a ser cortito y no va a haber muchas preguntas, solo unos 10 minutos y solamente los devotos de allá, nadie más, porque es muy poco tiempo. Gainesville es la misma hora de Bolivia. Sí, 5:30 de la mañana. Horario de Nueva York, 6:30 de la mañana. Horario de España sería 12:30, mediodía. Es clase cortito. Y por la tarde tenemos una clase a las 12:30. Sí, a las 12:30 de Texas. 7:30 de España. España Península. Sí, 6:30 de Inglaterra. 12:30 de donde estoy yo. 1:30 en Nueva York, Florida y Venezuela y Trinidad y otros lugares. Entonces, si quieren participar, están invitados. Agradezco a ustedes su paciencia y atención. Muchísimas gracias, Srila Prabhupada. Gracias, muchas gracias por esa clase tan buena. Gracias. Srila Prabhupada. Jai Guru Maharaj. Jai Srila Gurudev. Jai Guru Maharaj. Jai Gurudeva. Gracias. Jai Maharaj. A todos, muchas gracias. Jai.
Jai Gurudeva. Guru Prasad Swami Maharaj ki. Jai. Jai. Muchas gracias. Shada Bhanala